Hablemos de economía social y solidaria, cooperativismo y autogestión. El cooperativismo se rige por medio de principios y valores. La economía social y solidaria es una alternativa frente al capitalismo. Tejiendo redes fortalece la ayuda mutua. De tigela, hay una ti, una Winnie. Guriagi, gurrabizan de tigela, hay una ti, una Winnie. Hablemos de economía social y solidaria, cooperativismo y autogestión. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Tejiendo Redes. ¿Cómo estás, Raúl? Hola, buenas tardes, compañera Isabel. Muy buenas tardes a todos los que nos miran a través de Tejiendo Redes. Aquí ya cerrando fuerte este mes. Así es, terminando este, casi este mes, ¿no? Tan caótico, podemos llamarlo. Y pues, con todos los saludos para todos ustedes, dándoles la bienvenida. Y pues también reciban un cordial saludo de parte de nuestro secretario general, Martín Esparza Flores, igualmente del presidente de nuestra cooperativa LF del Centro, Alfredo Desiderio Rojas Lara. También un saludo y a la vez el agradecimiento a nuestro secretario del Exterior, Humberto Montes de Oca Luna, por el espacio en Radio ESME para este programa. Y un saludo de nuestro compañero Modesto Gutiérrez Monasterio, juez de la Comisión Autónoma de Justicia y titular de este espacio. Igual, como siempre, un abrazo fraterno de parte de cada uno de los miembros del colectivo de cooperativas de la nueva Central de Trabajadores y también agradecer pues esta labor para que llegue hasta ustedes este programa de nuestros queridos amigos de Radio ESME, en especial un abrazo a mi querida Nate Vázquez y a Iván Hernández. También muchas gracias a nuestro querido Víctor Valdés, que nos está apoyando también para pues la recapitulación de todo el material que manejamos en este espacio. Gracias también a nuestros amigos de Radio Plantón, quienes nos escuchan por el 92.3 de FM en la Ciudad de la Resistencia, en Oaxaca. Y, por supuesto, el saludo para nuestro querido Che, quien nos retransmite. Y, pues, él es también conductor de Revista Laboral y Sindical, el programa de la Nueva Central de Trabajadores. Entonces, pues, estamos dándoles la bienvenida. Mi nombre es Isabel de la Rosa, junto con Raúl Maya, con ustedes, invitándolos a que se conecten, ¿no, Raúl? Sí, escríbanos por las redes sociales que aparecen en pantallas. Y bueno, voy a empezar a dar el encabezado del día de hoy. Es hoy 11 de diciembre. Y en el segmento informativo, como todo el fin de semana, bueno, los días viernes, tenemos noticias nacionales e internacionales en torno a la economía social y solidaria, cooperativismo y autogestión. También tenemos, seguimos con estos segmentos de nuestros compañeros Ignacio López Carvajal y el profesor Armando Dueñas, en el segmento En algún lugar del mundo. Seguimos con estos materiales que son formativos de la economía social y solidaria y cooperativismo. Esperemos que les esté gustando. Tenemos mucho material de los compañeros, semana con semana. Hemos estado ahí con formaciones y lo que intentamos es retransmitir y compartir todos estos materiales. También tenemos, pues bueno, vamos a abordar un tema ahí especial para nosotros como ESMEITAS, Sindicato Mexicano de Electricistas, que el sábado aconteció una noticia muy importante para nosotros, pero eso, bueno, se lo vamos a estar comentando más adelante en conjunto con la compañera Isabel de la Rosa. Y bueno, pues nos vamos, porque venimos con el segmento informativo. ¿Cómo ves, compañera? Así es, conéctense a las redes sociales, allá estaremos pendientes de sus saludos y de todos sus comentarios. Y pues esto es Tejiendo Redes, no se vayan, vamos a una pausa. No te enredes. Continuamos. ¿Sabes? Es que nadie salió a defender el petróleo a las calles. ¿Qué es lo que nos pasa? Yo creo que si tejiéramos la red unidos, sí podríamos cambiar nuestra realidad. Bueno, yo digo, ¿no? ¿Qué? Muy picudo. ¿Qué? Cálmate, chamaco. Primera vez que lo oigo, válgame.
Dulzura Cristalina es una cooperativa familiar que encabeza el señor Edgar Miranda. Ubicados en la delegación Xochimilco, elaboran panquecitos y barritas a partir de la ocara, que es una masa de soya, fuente de proteínas que ayuda a tu cuerpo a reducir azúcares y colesterol en la sangre. Agradecemos el espacio Tejiendo Redes. Yo soy Adela González Santamaría. Y mi nombre es Hortensia Barras Camilla. Porque todos somos responsables de nuestra salud, fumigamos y sanitizamos cualquier espacio, bodegas, casas, departamentos y cualquier espacio posible de contaminación de bacterias, hongos y virus. Es importante que sepas que nuestros servicios están avalados ante la COFEPRIS, contamos con licencia sanitaria. En cuanto a la fumigación, llevamos el manejo integral de plagas que consiste en la aplicación de todas las técnicas para implementar las medidas preventivas y correctivas al más bajo costo. Te invitamos a conocer nuestros servicios de fumigación y desinfección. Segmento informativo. Desenrédate. Regresamos. Regreso a Tejiendo Redes en este segmento informativo. Y bueno, tenemos muchas noticias, compañera, de los compañeros de la cooperacha. Todos ellos, creo, el día de hoy están cerrando fuerte los compañeros el año con las noticias de economía social y eso nos agrada. Y pero antes de, quisiera mandar saludos por ahí a los compañeros de la Nube Nesa y su líder Rogelio Figueroa, compañero también de Electistas, que cada 8 días nos ven en Tejiendo Redes. Mandarles un gran abrazo y esperemos que todo esté bien por allá con todos los compañeros de la Nube. Un gran abrazo y también felicitar a los compañeros de fumigación. Ahí están los promos para que puedan contratar los servicios del LF del centro y también mandarles saludos a la cooperativa Dulce Cristal, que los productos los tenemos aquí en las máquinas expendedoras llamadas Maquicop, ¿no? Y que los vamos a estar ya están en Xochinagua, ya están unas máquinas aquí en Aragón y pretendemos poner otra allá con los compañeros de Fénix, ¿no? Pero bueno, entremos de lleno a las noticias y tenemos el encabezado que dice se promulga en Japón la primera ley de cooperativas de trabajadores. Eso es muy interesante porque el pasado 4 de diciembre el Congreso de Japón aprobó la tan esperada ley allá en ese país. Y es un tipo de cooperativas, yo diría avanzada, ¿no? También bueno, es un país muy avanzado, donde son personas las que crean sus puestos de trabajo, ¿no? Son profesionistas, pero que ahora se vuelven en cooperativas y eso mitiga un tanto el outsourcing, ¿no? Este tipo de outsourcing, sino que ellos ya mejor deciden conformarse en cooperativas. Está muy interesante la nota, la van a ver completa aquí por las redes sociales. Y tenemos más noticias, ¿no, compañera Isabel? Así es, pues igual, ¿no? Haciendo esa mención y un saludo muy grande a nuestros queridos amigos de la Cooperacha, que efectivamente están siempre muy activos y pues más recientemente. Y bueno, yo tengo una nota que es nacional y se titula Michoacán va por Parlamento Abierto en Economía Social y Solidaria, el cual busca fomentar y fortalecer el cooperativismo. Y pues la nota dice un poco así: la Unión Estatal de Cooperativas de Michoacán, Lázaro Cárdenas del Río, y el diputado local Alfredo Ramírez Bedoya acordaron trabajar conjuntamente en Parlamento Abierto la iniciativa de Ley de la Economía Social y Solidaria. El presidente de la Unión, que congrega más de 20 cooperativas en el estado de Michoacán, José Luis Ríos Ramírez,
subrayó la importancia de tener un marco operativo que dé certeza legal a las cooperativas y fortalezca sus atribuciones que sirven de vínculo entre el poder público y las comunidades organizadas. Igualmente, por su parte, Ramírez Bedoya aseguró que en la política económica del actual gobierno, las personas y sus comunidades son prioridades. Por ello, es necesario contar con un marco legislativo que fomente la economía social y solidaria y también fortalezca el cooperativismo. La Unión de Cooperativas y el diputado reiteraron la importancia de ofrecer beneficios que alienten las prácticas de la economía social y solidaria. Y a nivel federal, en la Cámara de Diputados, se realizó el Parlamento Abierto hacia la construcción de una política de Estado para la economía social y solidaria, que duró un año y que, por cierto, también estuvimos participando, ¿no?, desde nuestra cooperativa El Eje del Centro y el colectivo de cooperativas de la Nueva Central de Trabajadores. Y aquí dicen que se vertieron propuestas como otorgar mayores recursos al sector, legislar para dejar de ser sociedades mercantiles, definir a las cooperativas como organizaciones sociales, entre otras propuestas importantes. Los invitamos a que chequen esta nota completa, por supuesto, en el portal web de Tejiendo Redes. ¿Qué más? Sí, interesante lo que están haciendo en Michoacán, en el estado. Digo, exactamente, la Constitución previamente ya reconoce o le da facultades a los estados en el fomento de cooperativas o entes de la economía social y solidaria, y pues bueno, son pocos los estados, ¿no?, los que más fomentan y tienen ya un rato en este tema de apoyando a las cooperativas es la propia Ciudad de México, ¿no? Puebla también está haciendo sus propios proyectos de ley, tratando de encaminar, y bueno, poco a poco vemos que en todos los estados ya se están orientando hacia la economía social, y bueno, enhorabuena. Tenemos otra nota del estado de los compas de la cooperacha, que dice: CID requirió al estado información de violaciones al proyecto integral de Morelos. No sé si recuerdan toda esta onda de la termoeléctrica de Morelos. De hecho, ya lleva unos 4 años, no fue un conflicto que se tiende a partir del gobierno de Peña Nieto, pero bueno, llega este gobierno y sigue, ¿no? O sea, siguen las represiones en contra de los compañeros allá en Morelos, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos nos requirió al Estado mexicano que en un plazo de 7 días dé un informe sobre las denuncias de violaciones a los derechos que han ocasionado este proyecto integral en Morelos. Y pues bueno, recordemos que también ya ha habido una muerte importante de su líder al comienzo de este gobierno de la Cuarta T, pero nosotros hemos sufrido las represiones de la CFE, ¿no?, con toda la Guardia Nacional, y los compañeros allá de Morelos no han sido también han sufrido estas represiones. Les mandamos toda nuestra solidaridad desde acá, desde el colectivo de cooperativas y desde nuestra organización. Así es, toda la solidaridad y el apoyo para ellos. Y por otro lado, nos vamos a otra nota que también nos comparten los amigos de la cooperacha, y se titula: Comunidades logran suspensión definitiva del Tren Maya Tramo 2. Es una muy buena noticia. Dice: Estado mexicano podría aplicar principio precautorio y suspender todo el proyecto, dicen las organizaciones. Las comunidades mayas de Campeche, Yucatán y Quintana Roo obtuvieron la suspensión definitiva del Tren Maya en su tramo número 2, que abarca de Escárcega a Calquiní, en el estado de Campeche. Con la resolución judicial relacionada con el amparo presentado por comunidades y organizaciones en el mes de julio, no se podrán ejecutar obras nuevas del Tren Maya en dicho tramo, y en cambio se permite celebrar el juicio sin obras que regeneren daños irreparables. En un comunicado, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, el CEMDA, organización que ha acompañado el proceso de defensa del territorio y de los pueblos originarios, expresó que con la resolución del Estado mexicano podría aplicar el principio precautorio y suspender todo el proyecto. Deberán acatar la suspensión el Fondo Nacional de Promoción al Turismo, el FONATUR, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la SEMARNAT, la Presidencia de la República, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, el INPI, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la SCT, así como FONATUR, Tren Maya, que es TM en sus siglas.
De acuerdo al SEMDA, tampoco podrán realizarse obras para la fase 1 recién autorizada por Semarnat, toda vez que dentro de esta se incluye obras nuevas en el tramo 2 de Escárcega a Calquiní. Las organizaciones y comunidades hicieron un llamado a las autoridades a garantizar el derecho de las personas defensoras, toda vez que han sido blancos de ataques y diferentes amenazas. Así están viviendo esa situación, sin embargo, pues van ganando la batalla poco a poco dentro de los tramos que se están ya deteniendo, ¿no? De la construcción del Tren Maya y pues en la defensa del territorio de estas comunidades. Pues también nuestra solidaridad y nuestro apoyo para ellos. Sí, la solidaridad para los compañeros. Yo creo que vamos a buscar tratar de tener enlace con algunas de las organizaciones en defensa del territorio, porque sería muy importante escucharlos de viva voz el conflicto más de cerca, ¿no? Más de cerca porque, pues sí, semana a semana hemos estado aquí comentando, salen notas de los propios compañeros de la cooperacha, muy bien ahí dando el seguimiento, y son cosas que no los vemos por los medios tradicionales, ¿no? Que es muy importante seguirlos, pero más de cerca, escucharlos de propia voz y hacer un análisis aquí con todos los compañeros que nos escuchan a través de Tejiendo Redes. Pues bueno, también tenemos otra nota de ellos mismos, cooperacha. Cooperativas por la emancipación cuestionan la iniciativa de ley del INAES. Bueno, pues también hay una coyuntura en torno a la Ley General de Sociedades Cooperativas y a la LES, la Ley de Economía Social y Solidaria, que pues bueno, ya venimos un rato trabajando desde hace más de 3 años, a partir de que, como ustedes saben, y como les hemos vertido aquí la información, los proyectos de Ley General de Sociedades Cooperativas, que bueno, ha tenido sus propias coyunturas en este contexto de proyectos. En el propio Parlamento, pues bueno, se vivió un ejercicio interesante, ¿no? Porque el propio Parlamento culminó también con esta con la llamada Ley Billy Álvarez, ¿no? Y pues bueno, estos compañeros de Cooperativas por la Emancipación también cuestionan el último proyecto de ley que viene impulsado por la fracción de Morena, por el diputado Ernesto Palacios, también en conjunto con el INAES. Y pues bueno, es que viene una propuesta con muchas atribuciones al Instituto Nacional de Economía Social. Y bueno, esto es un regreso más bien a la ley cooperativa de 1938, donde el Estado tenía como que el control del movimiento social, de las cooperativas, con una figura parecida como a la toma de nota hacia los sindicatos. Y para esto nosotros decimos que es un retroceso y también... Esta es una visión en general de todo el movimiento, ¿no? Precisamente el día de hoy hubo un acercamiento con la Comisión de la Cámara de Diputados, con la Comisión de Economía Social y Fomento al Cooperativismo. Precisamente invitó Ernesto Palacios, el diputado, y donde se sentaron diversas organizaciones, entre ellas el colectivo de cooperativas de la Nueva Central, la propia cooperativa LF del centro, donde, pues bueno, le cuestionan esta ley al INAES, le cuestionan esta ley al propio gobierno federal, que también ya la está valorando, por decirlo de alguna forma. Y pues bueno, esta nota la tendremos más completa la siguiente semana para hacer también un análisis de ello. Y ahí está, bueno, esta nota la vamos a tener ahí por las redes sociales. ¿Qué más tenemos? Claro. Estaremos pendientes para darle seguimiento a esta información tan importante, Raúl. Por otro lado, tenemos otra noticia, también compartida de nuestros amigos de la cooperacha, y dice así: reconectan a Yutla Mije, luego tapan el pozo. Montaje de Murat, acusan pobladores de Oaxaca y exigen reconexión al manantial. Pobladores de San Pedro y San Pablo Ayutla Mije denunciaron un montaje encabezado por el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, quien inauguró un pozo de agua de 4.7 millones de pesos para atender el abasto suspendido desde el 2017, luego del despojo del manantial por un grupo armado de la comunidad en Tamazulapam.
El pasado 4 de diciembre, autoridades estatales inauguraron el pozo, que contará además con una red de suministro y una planta tratadora, según las propias autoridades. Sin embargo, esta acción fue desestimada por los pobladores, quienes afirman que la demanda principal es la reconexión al manantial. De acuerdo a denuncias que difundieron en redes sociales al término de la inauguración, el pozo fue tapado con cemento. Las autoridades municipales señalaron que no fueron informados de la obra y lamentaron el montaje. A través de un video, el gobernador Alejandro Murat calificó como día histórico la conexión a una fuente independiente de agua, que será el abasto permanente para San Pedro y San Pablo Ayutla. Sin embargo, un juez federal ordenó la reconexión inmediata del sistema de agua potable al manantial de Ayutla Mije, comunidad de la Sierra Norte de Oaxaca, donde habitan 3,000 personas. Y pues así esta nota, Raúl, que nos comparten nuestros amigos de la cooperacha, en donde pues una vez más parece que el gobierno nada más hace, quiere engañar, ¿no? Y con este tipo de montajes, pues perjudica también a las comunidades, cuando el agua pues es un recurso muy necesario para todos nosotros, y pues en este lado pues están actuando pues de mala fe, ¿no? Y pues qué bueno que las comunidades que están en ese lugar pues están también al tanto y pues están haciendo esta denuncia, ¿no? De lo que ocurrió. Sí, en defensa de sus derechos humanos, ¿no? En defensa de la tierra, en defensa del agua. Pues bueno, así las cosas, donde quiera tenemos problemas de este tipo. Bueno, también mandamos, tenemos fan destacados, compañera Isabel, un saludo a Cintia Trejo y Robert. Ay, un saludo a mi querida amiga Cintia. Ahí también tenemos en las redes sociales, me gusta, Francisco de la Rosa, será algún familiar. Es mi hermano. Ah, bien. Pues ay, un abrazo a mi hermana. Compañera Isabel, compañero también, ¿verdad? Siempre está pendiente. Josan Corra, sí, Pablo también. Rodríguez. Griselda Maya, también es mi hermana. Saludos a todos ellos, muchas gracias por seguirnos aquí en Tejiendo Redes. Y bueno, ahí aparecieron otra vez las redes sociales para que nos sigan escribiendo. Y bueno, yo tengo otra nota muy importante en este que va de la mano de todo lo que está pasando en el legislativo. Y dice que por consenso la Cámara de Diputados incorpora paridad e igualdad de género en el sector social de la economía. ¿Dónde fue esta reforma? Fue hecha en la Ley de Economía Social y Solidaria. Se reforma la fracción segunda del artículo segundo y se adiciona el quinto al artículo 9 de la Ley de Economía Social y Solidaria, reglamentaria del párrafo octavo del artículo 25 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano. Y bueno, lo están incorporando estas reformas a esta ley también, que hay un proyecto y que también decirles que en el proyecto de Ley General de Sociedades Cooperativas y en este proyecto también de Ley de Economía Social y Solidaria, el colectivo de cooperativas de la Nueva Central está empujando fuerte en estos temas de paridad e igualdad de género, que tengan este tinte, estas leyes. Bueno, ahorita están haciendo una reforma, pero tenerla presente para que en las siguientes proyectos de este tipo de reformas se pueda, que no se pierdan, ¿no? Este tipo de reformas. Claro. Y bueno, pues es ahí lo que tengo por el día de hoy de mi parte. De noticias, no sé si tengas más, compañera. Sí, tenemos una última, Raúl, y bueno, hablando sobre todo con los temas que de la nota anterior acerca del derecho al agua, esta nota que nos comparten también en la cooperacha dice así: Asamblea Totonaca exhorta al Poder Judicial respetar derecho al agua y a la libre determinación. Autoridades de Aguacatlán fueron demandadas por empresas tras revocar licencias ilegales de hidroeléctrica para Walmart. La Asamblea en Defensa de la Madre Tierra de la Sierra Norte de Puebla, el Consejo Regional Totonaco y el Consejo Tiyatlali exhortaron al Poder Judicial de la Federación a respetar sus derechos al agua, la libre determinación y al territorio. Lo anterior ocurrió ayer en la Asamblea celebrada en Aguacatlán, Puebla, a unos días de que el Poder Judicial emita sentencias en dos.
en el contra ante el proyecto Isidro Eléctrica para Walmart y sus socios. El primer juicio de amparo fue promovido por las comunidades totonacas de San Mateo Tlacotepec, San Felipe Tepatlán y Atlica contra las autoridades federales que otorgaron permisos para la construcción de esta hidroeléctrica. El segundo juicio fue promovido por DESELEC 1, Comex Hidro, contra las autoridades del Ayuntamiento de Aguacatlán por revocarles las licencias de obra de la hidroeléctrica que habían sido autorizadas de manera ilegal por anteriores funcionarios. La Asamblea recordó que desde el 2009, fecha que llegó la empresa a ese lugar, han sufrido abusos y criminalización, enfrentando amenazas, difamaciones y denuncias penales por ejercer sus derechos al territorio, a la autodeterminación como pueblos originarios y por proteger el agua. Consideraron como inaceptable que la Comisión Nacional de Agua, la CONAGUA, haya otorgado una concesión a la empresa por 11.000 litros por segundo de agua del río Ajajalpan, en una zona donde se ha secado varios manantiales y el caudal ha disminuido considerablemente en los últimos años. Cuestionaron que la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales avalará el proyecto de hacer un túnel por las montañas para desviar el cauce del río por 4.5 kilómetros, lo que destruiría vegetación, alteraría laderas y fragmentaría el territorio. La Asamblea expresó indignación porque el Instituto Nacional de Antropología e Historia asegurará que la hidroeléctrica se pueda construir a pesar de existir ahí restos de un asentamiento totonaco que quedarían totalmente destruidos. Afirmó también que los impactos a nuestra madre tierra por el uso de maquinaria pesada para construir embalses, casa de máquinas, subestación eléctrica, un túnel, caminos y bodegas, serían completamente irreversibles, como lo manifestó la perita en delitos ambientales, Georgina Joali Ramírez Villalobos. Pues es lo que está ocurriendo en esta zona, qué lamentable que sigan adelante con esta parte, ¿no?, sin conciencia, y pues también alterando pues las vidas de todos quienes habitan allí, y sobre todo también, pues, dejando de lado la importancia de los recursos naturales, de pues lo que es nuestra madre tierra, y pues que en esta nota finalmente también se está haciendo esa denuncia, ¿no?, de todo lo que está ocurriendo, esperando que también pues no cesen en esta, pues en este frente que se está pues levantando, ¿no?, desde este lugar con todos quienes habitan ahí, y pues sigamos también al pendiente de lo que ocurra con toda nuestra solidaridad, ¿no?, para todas las personas que habitan en este lugar, o en estos lugares, mejor dicho. Pues sí, hasta ahí las notas. Bien, compañera, sí, pues es que es un gran impacto el que se tiene a partir de despojo del territorio y el impacto a la naturaleza en estos territorios, ¿no? Cambia todo, hasta el tejido social, o sea, tiene un gran impacto cuando suceden este tipo de grandes obras extractivistas, y sí es de preocuparte, digo, esto hay que irlo diciendo poco a poco y un poquito más, ¿no? El tipo de impactos, a lo mejor a mí me gustaría que el próximo año, ¿no?, platicáramos con el profesor Edgar Belmont, que nos platicara un poquito más de lo que sucede cuando estos territorios, ¿sí?, se ven de una forma atacados por este tipo de proyectos, ¿no?, muy grandes, donde se produce despojo de territorio, donde hay un gran impacto de la naturaleza, y todo lo que representa, ¿no?, alrededor de estos proyectos. Y bueno, compañera, también nosotros estamos celebrando desde el pasado sábado, 5 de diciembre, la toma de nota de nuestra organización. No podíamos pasar esta platicar de un poco de esta gran noticia. Esta noticia para nuestra organización. Agradecerle a nuestros compañeros del colectivo de cooperativas y a todas las organizaciones y a los que han estado pendientes de nuestra lucha de resistencia, pues agradecerles el apoyo que nos han brindado, ¿no? En verdad, de todo corazón, sí. Para nosotros es muy importante, es un gran paso en medio de toda la cuarta transformación, así que hay que decirlo, ¿no? No sé qué nos tengas que decir más, compañera, en este sentido.
Claro que sí, pues un gran tema, una gran noticia, ¿no? Y finalmente es parte, pues, de lo que ya sabíamos desde hace tanto tiempo. O sea, todos los procesos que se llevan a cabo en nuestros sindicatos son totalmente democráticos, libres, secretos, como se pide, ¿no? De acuerdo a la ley. Entonces, pues, no había duda sobre eso, salvo por las diferentes opiniones de gente que pues finalmente ya no pertenece a nuestro Sindicato Mexicano de Electricistas y que pues se han dedicado a denostar, ¿no? Y a poner en duda todas estas actividades tan importantes dentro de nuestro sindicato. Pero pues enhorabuena, la verdad es que es una noticia importantísima para nuestra organización y pues también una felicitación muy grande a nuestro secretario general Martín Esparza Flores y también a todos los miembros de esta planilla 11 de octubre que pues nos han, pues es gente que nos ha representado, son los miembros del Comité Central junto con nuestro secretario general en todos estos años y pues que es un liderazgo, ¿no? Que tiene historia y pues es parte de una nota que forma parte también de la historia de nuestra organización y que se va a quedar también de aquí para adelante. Entonces, pues enhorabuena. Claro, y pues, que sí. Excelente noticia. Claro que sí. Así es, Raúl. Pues hasta acá, ¿no? Es el segmento informativo. Sí, tenemos otro boletín antes de irnos, pero bueno, cerrando eso, que sí. Pues se da un gran mensaje de que siempre nuestra organización ha sido democrática, no se ha perdido, porque pues así estaban los mensajes desde el gobierno federal, desde las mañaneras salía así ese mensaje, y hoy les dejamos en claro que siempre hemos sido democráticos y siempre ha existido esa democracia aquí en el Sindicato Mexicano de Electricistas, y pues seguimos haciendo historia aquí en el ámbito del obrero y más aquí en el obrero electricista, ¿no? Bueno, pues tenemos un boletín de prensa el día de hoy de Palacio Nacional, ¿no? Soluciona las demandas del SME. Sí. El día de hoy el Sindicato Mexicano de Electricistas se movilizó en Palacio Nacional donde una comisión encabezada por nuestro secretario general Martín Esparza Flores entregó un documento a la Presidencia de la República para solicitar, en término del artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la intervención del Ejecutivo Federal a fin de resolver de fondo el conflicto derivado del ilegal decreto de extinción de luz y fuerza del centro. En el documento presentado a la Presidencia se plantea que se devuelva al SME su zona y materia de trabajo ocupada ilegalmente por el Sindicato Único de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, el SUTER, y se acompaña del convenio de delimitación de zonas firmado entre el SME y el SUTER en 1985, así como de la copia de la toma de nota de la dirección del SME, reconocimiento jurídico que establece la legitimidad del Comité Central para representar legalmente a los trabajadores. El presidente de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, tiene las facultades para llamar a las partes involucradas a una conciliación entre el SME y el SUTER. El SME acató todas las recomendaciones de las autoridades sanitarias, movilizando únicamente a una comisión representativa conformada por miembros del Comité Central, la Comisión de Trabajo y sus comités divisionales. Todos los asistentes portaron en todo momento el cubrebocas y se organizó una valla humana para mantener la sana distancia. Con esas movilizaciones del SME demuestra que, cuidando la salud de sus agremiados y de la sociedad en general, seguirá luchando por la solución de sus legítimas demandas, fraternalmente por el derecho y la justicia del trabajador. José Humberto Montes de Oca Luna, secretario del Exterior del Sindicato Mexicano de Electricistas, Ciudad de México, a 11 de diciembre del 2020. Ahí el boletín del Sindicato Mexicano de Electricistas y la acción que se llevó a cabo por la mañana en Palacio Nacional. Yo creo que ahora sí. Así es. Todo. Sí, pues muchas gracias, Raúl. Muchas noticias y pues mucha información muy importante que también pues les volvemos a hacer la invitación. Todas las notas están en nuestro portal de noticias de Tejiendo Redes y pues también están en las diferentes redes, ¿no? En donde compartimos esta información y que también nos hacen favor de compartir en Radio SME, en el Sindicato Mexicano de Electricistas, Cooperativa LF del Centro COP y Tejiendo Redes, por supuesto. Entonces, estamos ahí con ustedes por medio de las redes sociales y pues los invitamos a que puedan checar las noticias si es que se perdieron este programa y lo ven después, por ahí también pueden checarlas. Entonces, okay. Pues hasta acá este segmento y pues vamos a una pausa, ¿no, Raúl? Vamos a una pausa, regresamos, no se vayan. No te enredes. Continuamos.
¿Cómo ves, compa? La economía no es como la pintan los capitalistas. Mira, si tejiéramos redes, pudiéramos hacer nuestra propia economía. ¿Qué tal? Mi nombre es Paul Bernardo Díaz. Le agradecemos a los compañeros de Tejiendo Redes la oportunidad que nos dan para presentarte este gran producto. En primera instancia, queremos decirte que AgroESME es un producto que ya tiene en el mercado prácticamente 10 años. Es una purificadora que consta de 8 etapas de filtración, en la que te presentamos en primera instancia el agua natural embotellada en una presentación de un cuarto, de un litro y de litro. Tenemos un certificado de calidad respecto al producto determinado que es el agua natural. Además, también tenemos una presentación de 20 litros. Paralelamente al producto terminado, que es el agua natural, elaboramos también este producto que es único prácticamente en el mercado. El agua de sabor embotellada. Estas aguas están hechas con pulpa natural que las meten en el rango de agua artesanal, porque sus sabores no tienen ningún químico, ningún conservante, y eso las hace únicas. Tenemos una gama de 25 sabores que son prácticamente de temporada todas y que tú puedes adquirir y conocer en Antonio Caso número 45 en la colonia Tabacalera, y los números a los que puedes hacer el pedido los encontrar en la pantalla, lo mismo que en el correo. Tenemos promociones, tenemos... Granut Mix surgió como una opción para el autoempleo y al mismo tiempo generar un producto saludable, como lo son sus mezclas de granos y semillas con frutas secas. En sus inicios tostaban las semillas al comal, pero se percataron que para facturar a grandes consumidores deberían formalizarse y se inclinaron por la cooperativa. Ellos desean mejorar la calidad de vida de los colaboradores y los consumidores. Desenrédate, regresamos. En algún lugar del mundo. Estamos de vuelta con ustedes en este tercer segmento. Y bueno, antes de dar paso a la información, también tenemos más saludos, Raúl. Saludos a nuestro querido Robert B. Newman, que también siempre está pendiente de las redes sociales y también de nuestro programa. Igualmente a Rocío de la Rosa. Un abrazo a nuestra querida, pues es socia también y es mi prima, mi familia está conectada casi casi, ¿no? Y pues les agradecemos, muchas gracias. También a nuestro querido compañero Roberto Salvador Espinosa, él es un compañero jubilado, también siempre activo y siempre en la lucha. Muchas gracias también a todos nuestros queridos jubilados que no nos han dejado y que hasta el momento siguen haciéndonos compañía y apoyándonos. Entonces, pues, el apoyo moral, el apoyo económico, todo lo que han hecho por nosotros es totalmente enorme y súper valioso para nosotros. Entonces, un saludo también para Roberto Salvador Espinosa y todos nuestros compañeros jubilados. Y también Quetzal, y hace un comentario pues muy bueno, dice: con toma de nota de nuestro secretario general Martín Esparza Flores y con nuestro director de nuestra cooperativa LF del Centro, es momento de que se consoliden los proyectos productivos para dar utilidad a nuestra cooperativa. Y pues hay que tomar en cuenta las divisiones, él comenta, también existe capacidad de emprender proyectos en las divisiones. Y pues sí, tienes toda la razón, Sal, un abrazo muy fuerte y muchas gracias por sus comentarios y sus saludos. Y exactamente, estamos en un proceso de reorganización en nuestra cooperativa, el consejo de administración, el directorio, el director general, y pues con todo para adelante, ¿no? Todas las ganas para
salir adelante y fortalecernos aún más. Claro que sí. Un saludo a todos ellos. Muchas gracias por seguirnos por las redes sociales, seguir a Tejiendo Redes, por estar aquí casi todos los viernes, los compañeros. También mandarle un saludo a mi hermano Alejandro Maya, que también está muy al pendiente de ahí en las redes. Un abrazo, hermano, desde acá. Casi un abrazo, Alex. Mucho menos por este tema del COVID. Muy pocas veces te puedo ver, pero te mando un gran abrazo. Y bueno, si pasan por Antonio Caso 45, ahí están las aguas de Aguasme, aguas muy ricas, las de sabor, de pulpa. No dejen de, cuando pasen por ahí, pasen por su agüita y verán que pueden llevarse unas a casa también para compartir, para que vean qué tipo de aguas y de sabores hay. La verdad es que a mí me encanta mucho la Aguasme. Un saludo a todos los compañeros de ahí de Antonio Caso 45. Y bueno, pues ya estamos. Sí, sí, aguas. Sí, ya estamos aquí ya prácticamente dándole salida. Estamos en el segmento En Algún Lugar del Mundo. Y es que, pues también ya viene estos segmentos que hemos estado semana con semana compartiendo aquí en Tejiendo Redes sobre introducción al cooperativismo y economía social y solidaria. Con el profesor Ignacio López Carvajal, que participa en el colectivo de cooperativas, y con el profesor Armando Dueñas. Agradecerles a ellos el espacio que le ha dado a nuestra cooperativa ELF del Centro para tener una formación en economía social y cooperativismo, que pues para nosotros es muy importante porque, pues bueno, es un nuevo mundo en el que estamos. Venimos de este tema del sindicalismo, pero ahora en este tema del cooperativismo, que no están peleados, ¿no? Recordemos que el sindicalismo, sus bases fue el cooperativismo y las mutuales, pero bueno, estamos como obreros electricistas esmeitas del ESME, formándonos en estos temas, pero que los queremos compartir siempre aquí con nuestro público de Tejiendo Redes, porque hay muchos compañeros muy interesados, pero también no nada más compañeros esmeitas, sino hay personas de la economía social que están muy interesados en estos temas, y es muy agradable que este tipo de figuras las estemos pasando semana por semana. Nos han felicitado y pues bueno, nos da gusto que sea agradable para todos ellos. Sí, un saludo y un abrazo muy fuerte a todos ellos. Sí, pues por otro lado también tenemos en el siguiente segmento, que esperamos que se queden para que puedan ser parte pues de este aprendizaje en conjunto de la educación cooperativa que todos necesitamos y que tenemos que tener conciencia de que es necesario mantenernos al tanto de estos temas y pues también aprender cada vez o cada día pues lo nuevo, ¿no? De esta parte que nos corresponde siendo socios cooperativistas. Y pues tenemos también a continuación la sesión número 2, que es la parte 3 de la participación del profesor Armando Dueñas, y pues recordando que es un importante promotor de los temas del cooperativismo, la autogestión y la economía social y solidaria aquí en nuestro país. Entonces, pues son estas sesiones de trabajo en donde pues ellos están hablando sobre pues diferentes, ¿no? Situaciones que en nuestro país se manejan derivadas de la economía social y solidaria, y pues que ellos desde su experiencia y su perspectiva pues nos resuelven todas esas dudas que de repente podemos tener. Entonces, pues los invitamos a que se queden y a que estén también conectados viendo estas importantes sesiones de trabajo y de conocimiento para todos nosotros. Claro que sí. Y pues bueno, creo que ya nos despedimos, ¿no? Sí, ya nos estamos despidiendo, ya que ahorita los dejamos con estas intervenciones. Y bueno, saludos por última vez a Gloria Jaramillo, que nos están viendo, saludos. Y pues comentarles que la Ay, próxima... Ay, Gloria. Un abrazo, Gloria. La próxima semana es la última transmisión de Tejiendo Redes del 2020. Y bueno, estaremos aquí con ustedes, pero nos vemos en enero, ¿no, compañera Isabel?
Así es, no se pierdan este último programa la próxima semana del año, por supuesto, porque Tejiendo Redes continuará, por supuesto. Pero, pues sí, va a ser el último programa del año y pues esperamos que nos puedan acompañar para pues despedirnos y pues mandarnos un abrazo a distancia, que a pesar de que siempre se los mandamos, pues estaba en este programa este año, pues también quisiéramos que estuvieran con nosotros. Y también tenemos un saludo a Manuel Feliciano, que también se está conectando, Raúl, y pues un abrazo muy fuerte también de vuelta para ti, Manuel Feliciano. Y pues igual ya toca despedirnos, agradeciendo su compañía, agradeciendo que estén conectados y pues que igual estén muy bien ustedes y sus familias. Recuerden que estamos en tiempo de pandemia y es necesario cuidarnos mucho. Hay que Así cuidarnos es. Nosotros y cuidar a todos que están alrededor de nosotros. Sí. Pues ya nos despedimos. Mi nombre es Isabel de la Rosa. Mi nombre es Raúl Maya. Les mandamos un beso. Compañeros de Radio SME, nos vemos dentro de 8 días. Saludos, compañera Isabel, nos estamos viendo por acá por la cooperativa. Saludos, Raúl, y pues nos vemos dentro de 8 días. Tejiendo Redes. Y entonces, pues, se viene abajo la cooperativa. Sí, entonces establecieron el sistema de ventas al contado, porque necesitaba, así como salían mercancías, necesitaba entrar el dinero para volver a comprar más mercancías y mejorar y poder poner más anaqueles, etcétera, etcétera. Fomento de la enseñanza, ¿no? Pues ellos desde el principio dijeron que será la regla de oro, que en una cooperativa es un cambio de una mentalidad de egoísmo, de consumismo, de competencia, a una mentalidad de colaboración, de buscar el interés común, ¿sí? Etcétera, etcétera. Y entonces implicaba pues, que tendría que enseñarse qué son los fundamentos del cooperativismo a través de los que presentaron estos principios. Estos son los principios originarios que existieron de una cooperativa de consumo, ¿sí? Esto lo tomé del libro Cooperativismo Mundial, 150 años, Pineda, Castillo, Pardo y Palacios. Es un libro que en un evento de la ASI, la Alianza Cooperativa Internacional, que es el máximo organismo a nivel mundial del cooperativismo, hizo aquí en un hotel que está frente al Auditorio Nacional, y exhibieron libros en un estante y compré ese libro colombiano, que me ha parecido muy interesante porque trae la historia del cooperativismo, la cuestión de los organismos que existen en Latinoamérica, de integración, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y entonces, de estos principios, pues hay dos que no pueden ser universales. Les decía que en Inglaterra se propició el cooperativismo de consumo. En Francia, el cooperativismo a través de los talleres artesanales, los ateliers, de cooperativismo de producción. Y en Alemania, que era más agrícola, paradójicamente Alemania ahora es un país más desarrollado de Europa, es líder, pero entró tarde a la revolución industrial, entonces era en esa época principalmente agrícola, y dos autores, dos pensadores, Schulz de Litz, pero principalmente Raiffeisen, fomentaron las cooperativas de ahorro para salirse de los agiotistas, que una vez que les prestaban, pues les cobraban altos intereses y entonces otra vez que quedaban endeudados y le tenían que volver a pedir al agiotista que les diera dinero para poder comprar las semillas, y así estaba en un círculo vicioso, ¿sí? de compromiso con el agiotista. Entonces dijeron, vamos a ahorrar, y fueron liberando a uno y luego al otro y al otro y al otro, hasta que ellos empezaron a tener sus propios ahorros y prestarse para poder comprar las mercancías, lo que necesitaban, el abono, los insecticidas, los fertilizantes, y poder salirse de ese círculo vicioso que generaban los agiotistas, ¿no? Y entonces estos movimientos, ahorro, consumo y préstamo, ahorro, consumo y producción, se fueron combinando y generaron un movimiento a nivel mundial, el cual, creo, en 18, si la primera cooperativa fue del
1844, en el 73 surge la Alianza Cooperativa Internacional, entonces a hacer un movimiento a nivel mundial, ¿sí? Porque los pioneros decían, ¿no? Hay que extender el cooperativismo, ¿no? Hay que enseñarle a otras cooperativas, como que hay ese compromiso, ¿no? Y vamos a ver que en los principios cooperativos modernos ahora hay eso, ¿no? Y entonces, esa así, conforme fue evolucionando, ya en el siglo pasado, por los años, a finales de los años 30, lleva a cabo una reunión, que es reunión de principios cooperativos, allí en París, Francia, y se abocan a revisar los principios cooperativos para tratar de hacerlos universales. ¿Esto qué quiere decir? Que no sean exclusivamente para cooperativas de consumo. Entonces, en las de consumo, pues, había devolución sobre compras, ventas al contado, esos eran dos muy específicos de consumo, esos se eliminaron, se retomaron los otros que estaban y además se incluyeron otros, ¿no? Y entonces hicieron la primera declaración, después de esa reunión hicieron la primera declaración de principios y se establecieron los principios cooperativos, ya modernos. Sin embargo, los principios no son reglas rígidas, sino son flexibles, así como, digamos, las políticas en las empresas, que son para interpretarse, no para cumplirse, y si no lo cumples, pues todo reglamento lleva a una sanción. Aquí los principios son que tú los apliques, los absorbas, para que ese carácter que tienes, pues los apliques en tu organización, ¿sí? Y entonces se establecieron los principios de 1938, algunos dicen 38 o 39. Después, en Viena, Austria, en el 66, hace una segunda revisión de los principios y los vuelve a ajustar, ¿sí? Y los principios actuales son de 1995 en Manchester, Inglaterra. Pero ahí sucede una cosa, ya no era una declaración de principios, ¿sí? Sino dicen, ahora es una reunión de identidad cooperativa. Y vemos que en la práctica los principios no son suficientes, porque el individuo no se siente armónico con esos principios, y entonces tenemos que incluir valores. ¿Y por qué valores? Porque los valores norman nuestra conducta. ¿Dónde recibimos nuestros primeros valores? Pues en la familia, ¿no? Tienes que ser responsable y todas las mañanas tienes que tender tu cama, tienes que bañarte, tienes que cepillarte los dientes, lavarte las manos, etc. Y te van dando una serie de normas y valores y todo. ¿Y qué es lo importante de los valores? Que norman tu conducta, ¿sí? Y es como eso de las caricaturas que te ponen que vas a hacer algo y por aquí tienes al angelito y por el otro lado tienes al diablito. Y te dice, no, pues sí. Ahora te subiste a la escuela sin desayunar y ahí adelante y abajito de la banca puso su torta y pues vuélasela a tu amiguito. Y eso te dice el diablito. Y el angelito dice, si se te olvidó la torta, pues es tu problema, ¿no? Y a él sí le recordaron, ¿no? Él se preocupó por traérsela, ¿cómo se la vas a quitar? Y entonces ahí es esa lucha, ¿no? Entre el bien y el mal. Y así son estos valores, ¿no? O sea, en la medida que yo voy adquiriendo esos valores, pues van normando mi conducta, ¿no? Me la van templando, forjando. Y eso es lo importante. Y entonces dice, estos valores van a ser armónicos con los principios para que haya una congruencia, ¿sí? Y entonces, estos principios y estos valores les vamos a llamar declaración de identidad, ya no de principios, sino de identidad. Y entonces todos los que practiquen esos principios y cumplan con estos valores, ¿sí? Van a generar una identidad y cualquier cooperativista que se encuentre con otro, pues se van a identificar, porque pues hablamos de las asambleas, que es como ejercemos la democracia, hablamos de que nos apoyamos y que es la ayuda mutua, ¿sí? Y entonces eso es algo que hay que vivirlo, ¿sí? No nada más estudiarlo y aprender. Yo siempre hago el chiste de que, pues, cuando yo fui a la doctrina, que me estaban dando valores, ¿cuáles son esos valores? Pues los 10 mandamientos.
Y entonces la que le enseñaba la doctrina, la catecista, habló de el mandamiento de no fornicarás. Y entonces le dije a la catecista, ¿y qué es no fornicar? No sé. Ah, pues ahora que crezcas, pues lo vas a entender. Y crecí y nunca entendí qué significaba, pues creo que no lo he practicado, ¿no? Porque pues no lo entendí. Entonces, ¿qué pasa? Los valores hay que entenderlos y después hay que aplicarlos, ¿sí? Porque si no entiendes esos valores, pues ¿cómo los vas a aplicar? ¿No? Ya más grande, pues me metí al diccionario y dije, ah, ya vi qué es fornicar, ¿no? Pero en el principio, pues, como mucho tiempo no me dio curiosidad de saber qué quería decir no fornicarás, pues no me lo hice y pues no apliqué ese mandamiento. ¿Verdad? Bueno, entonces les digo en Manchester, Inglaterra, pero ¿qué sucede con nuestra ley? Nuestra ley vigente, les decía que la anterior era de 38, en el 94 se vuelve a reformular la ley. De estructura ejidal, de estructura en los pueblos indígenas o de estructura cooperativa. Debemos mantener relaciones de naturaleza política. Ejemplo, ¿qué ocurre con los ejidos, las comunidades agrarias y las comunidades indígenas en torno a la cooperativa en donde están? Yo puedo mencionar el caso de una cooperativa muy conocida en México que compra a los campesinos y eso le da a los campesinos la garantía de que pueden estar vendiendo su producción y les compra a mejor precio, pero eso pone a muchos campesinos en una condición de fragilidad. ¿Cómo entiendo la fragilidad de un campesino al que le están comprando si le están ayudando y le están pagando un buen precio? Bueno, si yo reviso las estructuras económicas y la organización financiera, económica, administrativa de una empresa, están volviendo dependientes a sus productores. Es como una familia que tiene hijos y a sus hijos los mantiene a lo largo de los años. Le dice, bueno, hijo, tú vas a estar aquí en la casa y nunca te va a faltar comida, nunca te va a faltar un lugar donde vivir. Tú lo único que tienes que hacer, pues, es ayudarnos en las cosas de la casa. ¿Qué ocurre si en algún momento la actividad productiva de aquella familia se ve en riesgo? ¿Qué ocurre si la actividad de esa cooperativa de pronto se frena por un tiempo? ¿En qué condición se quedan esos campesinos que están dependiendo de un solo comprador? Debe entenderse que eso pone en condición de fragilidad a los campesinos. No están haciéndolos realmente autogestivos, ni los están haciendo independientes, los están haciendo dependientes. ¿Qué ocurrió con un grupo que luchó para quedarse con un ingenio y entregarles el azúcar? Bueno, el único comprador del azúcar que tenía ese ingenio, y estoy hablando de Puruarán, era Boeing, era Pascual. Se entiende la condición de fragilidad en la que se pone a esta gente. Por eso es que la cooperativa tiene que pensar en cómo organizar al pueblo. Una función de la empresa social y solidaria, ese es el servicio comunitario que debe dar, organizar el pueblo. Si me voy al caso de los productores de fruta, ¿qué debieran hacer? Bueno, ellos debieran participar haciendo procesos que se puedan descentralizar de la cooperativa principal. Esa descentralización de procesos debe analizarse como un servicio a la población. Debe entenderse. Yo lo veo en el caso de productos alimenticios porque es mucho más fácil.
¿cómo descentralizo en el caso de una panadería? ¿Cómo descentralizo la harina? ¿Cómo hago que se vuelva también una aportación para el pueblo? Bueno, debo motivar a los productores de trigo para que ellos siembren el trigo que se requiere para hacer el pan, pero además para que ellos participen haciendo la limpieza del trigo y para que hagan harina. Y estoy descentralizando, y entonces nosotros podemos tener una unión de cooperativas en donde unos siembran, otros hacen harina y otros hacen el pan. De manera que entonces estoy descentralizando toda la función, no la monopolizo. Monopolizar toda la función en la estructura significa poner en riesgo a todas las gentes que van a aportar participando con servicios o con materias primas o insumos de cualquier naturaleza. Esto es pensar cómo hacemos que la cooperativa principal aporte a la sociedad, porque debe tener un compromiso político, debe tener un compromiso social y debe tener un compromiso económico para poder considerarla social y solidaria. Me voy a los ejemplos que ya mencioné. ¿Qué ocurre con la cooperativa Estrella, que se utiliza como referencia en la Ibero y en otros lugares? Mondragón en España. Ya les dije que esta cooperativa opera en México ensamblando autobuses, hace las carrocerías de los autobuses en México, y no sé si harán parte del chasis o lo hacen todo, pero ensamblan autobuses en México y los trabajadores son simplemente empleados. ¿Cuál es la aportación? Están surgiendo ahí cooperativas que produzcan la pintura que necesitan para poder aplicar en sus vehículos. Están surgiendo cooperativas que puedan hacer partes mecánicas o alguna cooperativa que se pueda dedicar al acero y que pueda entregarles materia prima. Están surgiendo cooperativas que estén haciendo los materiales para los asientos, que estén haciendo productos de tela, textiles, para poder contribuir y distribuir, descentralizar esto. No, porque hay una razón. Y esa es una razón que me interesa que ustedes reflexionen. Se llama cadena de costos. Una empresa debe ser, vaya, yo me formé en instituciones dedicadas a la creación de empresas capitalistas, en donde uno debe buscar, uno aprende a buscar el máximo de ganancia para la empresa, reducir al máximo los costos, costos pequeñitos en todo, en operación. Por eso se quitan trabajadores para poner un robot, porque hay que reducir los costos. Por eso se sustituyen proveedores constantemente, porque cuando los proveedores están a punto de reventar, entonces lo que se hace es buscar a alguno que está dispuesto a trabajar por 5 centavos. Y entonces se ahorca al otro que estaba trabajando por 10 centavos. Se va matando poco a poco la cadena de proveedores, hasta que se llega al punto en el que se va muriendo el aprovisionamiento. ¿Qué hizo Walmart? Walmart lo que ha hecho es empezar a comprar en Estados Unidos y en otros lugares, a comprar plantas que producen diferentes cosas, porque ya los proveedores ya no podían, con los costos que tenían, mantener su operación interna. Los mataron. Y entonces, ¿qué hicieron? Comprar baratas esas empresas y controlar internamente toda. Eso se llama centralizar, monopolizar. Desde luego que mi formación me permite entender cómo hacerlo, y podría hacerlo. Podría ser que una empresa tenga el máximo de ganancia posible castigando a sus proveedores. ¿Cómo?
pues hay formas de hacerlo, pero también castigando a los trabajadores, haciendo, eso es lo que hace Estados Unidos con la mano de obra mexicana. ¿Qué se hace? Pues tienen un filtro que regula el paso de mano de obra. Cuando la mano de obra comienza a encarecerse en Estados Unidos, ¿qué ocurre? De pronto la gente se da cuenta que se hace fácil brincar la frontera, que está sencillo, que la migra detiene a un porcentaje y a otro lo deja pasar. ¿Por qué? ¿Cuál sería la razón de filtrar y de regular el flujo migratorio? Bueno, porque si empieza a ponerse cara la mano de obra, pues llega más mano de obra que está dispuesta a trabajar por centavos. Eso es monopolizar, eso es centralizar, eso es castigar la cadena de aprovisionamiento, eso es el análisis de reducción de costos que se hace en todas las empresas para poder volverlas fuente de ganancia. Se dice que en las cooperativas lo más importante es el ser humano y no la ganancia, pero la cooperativa no puede evitar analizar sus costos, no debe dejar de revisar sus costos para tomar Tejiendo Redes. Te esperamos la próxima semana para seguir tejiendo redes y cambiar nuestro entorno. Hasta entonces.